Bueno, chicos, ya estamos aquí en un servidor Ranked, en Road America, con los GT3. Vamos a conectarnos con Diurka, que está por aquí. Diurka, ¿qué? ¿Listo? Bueno, entrando a Road America, vamos a ponernos el push to talk para hablar con Diurka. Ahí está. Vale, ahora mismo ya podemos hablar nosotros sin molestarle. Diurka, ya estoy entrando. ¿Has marcado algún tiempo o algo o qué? No, todavía nada, estoy en vuelta. Ok, vamos a tocarle aquí un poco. ¿Esto qué es? A ver, son. Mira, campo de visión. Esto era algo que estábamos hablando antes unos colegas y yo. Que hay que ajustar el tamaño de. Para ver las cosas reales, a tamaño real, los demás coches y todo. Hay que ajustarlo el tamaño de la pantalla, 34 pulgadas en mi caso. Bueno, en mi caso es 21,9. Y no sé si esto está muy. Muy acertado, pero bueno, 34 pulgadas y la distancia que son unos 70 centímetros más o menos. Entonces, que sí que está guay ver el volante y todo el tema, pero al final lo que nos interesa es ver las cosas como en la realidad, ¿no? A tamaño real. Se hace bastante más intuitivo de conducir y yo creo bastante mejor. El volumen general. Ponerle aquí y este. Al 10. Que lo llevo muy bajo, ¿eh? Bueno. A ver quién hay por aquí. 256. De momento el tiempo de referencia de WASP. Me suena a mí de que es rápido. M delgado. Trajos, Martínez, pilotos españoles. Tejero está por aquí. Diurka lo tenemos aquí. No sé si este es Kevin Fernández. Puede ser. Debib. Algún rifirrafe hemos tenido con este piloto. Bueno, quiero recordar que Vip nos llevó puestos en la tercera curva, en la curva 3, pero luego al final de carrera no conseguimos ponerlo detrás de él y nos cedió la posición. O sea que bueno, que un fallo lo tiene cualquiera. Mira, Carlos Guerra aquí probando el Mercedes. Ayer iba Carlos Guerra con el BMW, creo. Bueno, pues Carlos Guerra va a ir fuerte. Da igual, independientemente del coche. Va a ir fuerte. A ver, configuración. Yo lo único que tengo tocado, 60-40, 35 litros. Esto que viene al menos, mira, si queréis el botón del centro, la ruedecita, le dais aquí en cualquier lado a la ruedecita, al botón de la ruedecita y se os pone en el valor por defecto. Aquí menos 30. El posterior, por defecto lo trae a más 20, lo ponemos a 0. Y el ala al 4. El ala al 4 no está dando un buen resultado. Más ala no le quiero meter porque la recta es bastante larga. Y menos. Hemos estado probando alguna carrera que nos ha ido bien con el ala al 1. Vamos a ponerla al 1. A ver qué tiempo marcamos. Y bueno, esto sí. El control de tracción sí se lo he puesto al 50. El CC4, que es el que uso yo, se lo pongo al 50%. Y aquí nada. Básicamente no he tocado gran cosa. Un poco de convergencia, el ala y ya está. Venga, vamos a pista. Vamos a rodar un poquito con el ala al 1. 2049 están rodando. A ver si pudieran meterse tanto Tarquia como Rubén Artiaga. No sé si les dará tiempo. Yo creo que ya está completo el servidor. 28, uf, pues hay dos sitios. Si les da tiempo, pues de lujo. La velocidad en el pit está limitada a 80 Control de kilómetros por tracción hora. a 50.
Y bueno, hay que recordar que llevamos el ala al 1. A ver si viene Atento, alguien. se Viene acercan alguien coches por por aquí. detrás. Bandera azul, déjalo pasar desde que puedas. Los frenos están fríos, tómatelo con calma. Bandera amarilla en el sector 1. Sector 1 con ¿Cómo se va bandera con amarilla. el ala al 1? La verdad es que se nota bastante. En 10 minutos esto termina. Ok. Bueno, de momento estoy notando que llevo poco ala y es porque va al mínimo, va al 1. No creo yo, ya te digo que, ya Tienes digo al lado bandera azul y que he los que probado han yo en llegado varias ahora carreras hacen un con tiempo el ala de al 1 2.05.0. y no he bajado al 2.03, o sea que. Ahí nos podemos salir bastante por Bandera el exterior, amarilla en el ya lo hemos sector estado 2. viendo en todas las carreras que hemos hecho. Esta curva a fondo con el ala al 1 va bien. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Bueno, ahí he perdido un poco de tracción. El 24. Venga, parece que las dos curvas, las dos primeras curvas no las hemos hecho del todo mal. A ver cómo se da el resto del circuito. No tenemos tráfico ni por delante ni por detrás. Pérdida de tracción otra vez. Primer sector en morado, el primer sector es nuestro. Oh, estoy teniendo problemas para controlarlo. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Oh, Carlos Guerra ha abandonado la partida, vaya hombre. Podríamos haber tenido una buena lucha ahí por ese podio Bandera verde en el primer sector. y parece que o igual va a cambiar de coche. Nada, tío, 2.56. Bandera amarilla en el primer sector. Nada, cagada de ¿Estás ahí, la Machuki? última. Sí, te escucho. Ah, vale. 2.56, bueno. Intenta mejorarlo y El tampoco es máximo mal que tiempo si lo recuerdas mantiene en es que carrera, el tiempo de vuelta que has hecho es de ¿eh? Ya, pero hostia, tío. 2.04.3. Algo me falta, tío, por ahí. O sea que no sé de dónde sacarlo, tío. A ver. Me va a echar un piti y vengo, ¿vale? Ok. El sonido no me. Está el de Wasp. Lo tienes detrás, Lauren. Sí, ya lo he visto. Ese es rápido, ¿eh? Ese es rápido, ¿no? Me suena a mí de verlo en las leaderboards y todo eso. Sí. Vengo ahora, ¿vale? Ok.
A ver si me echas un cable para hacerme un Twitch, tío. Yo también. Vale. Vale, ahora vengo. Bueno, 2, 4 y medio está bastante bien para ir con ala al 1. Voy a seguir probando con el ala al 1. Que quedan 5 minutos de práctica. 5 minutos para finalizar. Ya que luego en carrera, para coger rebufo y para defenderte de alguien que viene con rebufo, va a ser mejor llevar el ala al 1. Viene tráfico por detrás. Pues lo siento, lo siento. Atento, bandera azul. Ah, tenemos delante a Monje, a ver si tira rápido. No, esto es lo que os comento, si traccionas medianamente bien, luego con el ala al 1 en las rectas estas, tanto en esta recta como en la recta principal de meta, vamos a tener un plus de velocidad. Bandera verde en el sector 1. Y el coche me frena bien. Y el comportamiento en el comportamiento en aceleración no está mal. O sea, vamos a mantener. Mira, Carlos Guerra ha entrado en la partida. Yo creo que estaba probando el Mercedes. A ver ahora el coche que se ha cogido. Seguramente haya vuelto al BMW. Ayer iba bien con el BMW. Bueno, un 2-0-4-3 no está mal para ir con uno de ala y con 35 litros de combustible, ¿eh? Con 30 litros. Combustible de carrera, vamos. Ahí hay que acelerar un poco antes, sí, hay que procurar dar gas, abrir gas antes. Y aquí esta última curva pierde mucha tracción con el ala al 1, tío. No tengo el mismo paso por curva, la misma velocidad en el paso por curva que con el ala al 4. No sé, a lo mejor nos quedamos con el ala al 3 o algo así, no sé. Bueno, a ver si mejoramos ese 2043, que en la última curva perdió bastante tracción y yo creo que se puede recuperar algo de tiempo. De momento venimos en vuelta. Buah, al límite. Esto termina en 2 minutos. Tercer sector con bandera verde. No, no creo que nos moleste el piloto de delante con ese Porsche. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. El sexto se salió en... Bueno, de momento venimos en vuelta, podemos mejorar ahí esa última curva si no la cagamos en esta. Bueno, hemos cagado un poquito. Vale, vamos a poder mejorar una o dos décimas el tiempo, creo yo. Sí, una décima y media. 2-0-4-1, está bien. 2-0-4.2. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Atento, bandera amarilla, bandera verde, pista limpia.
Vaya, por pisar a la hierba estamos perdiendo muchísimo tiempo. Ahí vamos en el mismo tiempo que antes. Bueno, tenemos detrás a Pip a 2.05. El primer sector lo has hecho rápido. La sesión ya ha finalizado. Y ya no han cortado la vuelta. A ver, voy a bajarle un poco al spotter. Y aquí el volumen del juego también lo voy a bajar al 14 o al 13. Bueno, configuración del auto. Creo que voy a dejar 3 de ala. Con el 1 voy rápido. Carlitos 19. Dice. Buenas, machuca. Buenas, tío. ¿Qué dice? A ver, voy a dejarle al 3 de ala. Sí. Va bien, de hecho lo voy a grabar. Y vamos a ver el tiempo que soy capaz de hacer. Ahora tenemos sesión de clasificación. En vuelta lanzada individual. ¿Qué has tocado del Zeta? Nada, la convergencia un poco y estaba probando el ala, lo he probado al 1. Pero no sé, ayer estaba rodando con el ala al 4. Le he puesto al 3, vale. Para tener poca ala, para que cuando pille rebufo pueda adelantar y para la batalla, sobre todo pensando en la batalla. La convergencia se la ha puesto un poco más negativa a la de adelante, que la trae por defecto al 20 y yo se la he puesto al menos 30. Y la convergencia trasera al 0. Ya está. Luego la presión de frenado, que eso ya depende de cada uno, si bloquea o le gusta más adelante o más atrás. Yo la llevo 60-40. Pocas cosas toco yo del setup, la verdad. El control de tracción, eso sí, lo llevo, me gusta llevarlo al 50% en este coche. Buah, no me vale, tío. En el Callaway sí que es verdad que lo llevo al 40% del control de tracción. Es menos intrusivo, pero este coche va bien al abrir gas y hay que tener cuidado, ¿sabes? Poco control de tracción puede ser peligroso. Pues ahí me estoy colando totalmente. Bueno, espero marcar un tiempo de vuelta. Diurka. Principal a la trasera al 3, convergencia al 0. Sí, al 3 es como lo llevo y la convergencia trasera al 0. Vale, he bajado ahí a tercera, no veía claro que pudiera hacerla óptimamente en cuarta. A ver, el ala se nota poco, ¿eh? Se nota al final de recta. Se nota a final de recta y un poquito más de punta. Con rebufo seguro que se nota más. Voy un poquito más estable quizá con el ala al 3 y llevo poca ala en verdad. Al 3 está bien. Por defecto el BMW trae 6 o 7, 6 creo que es. Nada, yo, a ver, el setup no lo toco mucho porque no lo controlo, la verdad. No, hay cosas que no... Entre que hay cosas que no noto diferencia y hay otras cosas que no sé qué tocar, si tocarlo para arriba o para abajo. Al final tienes que tener tiempo para ir probando cosas y tener un mínimo de conocimientos que... Que ya os digo, yo por vacancia no lo toco mucho. Neumáticos de la derecha fríos. Buah, esa curva la he hecho fatal. Me he colado mucho en la frenada.
se podrá mejorar ahora en la siguiente. Bueno, yo creo que un 2.04 y medio podemos sacar, ¿no? El 2.04.2. Hostia, Carlos Guerra, 2.04 menos. O sea, menos que yo. Pues nada, ponernos las pilas. Bueno, ahí ya estamos mejorando bastante. Bien, una decimita, vamos a ver si somos capaces de bajar al 203, aunque sea 2039. Alguna vez lo hemos conseguido, hemos hecho nuestro mejor tiempo de vuelta aquí en este circuito es 20397. Bueno, pues venimos en vuelta de 203, ¿eh? Bastante justo, pero venimos ahí, ahí. 2 minutos para terminar. Va, buena batalla vamos a tener con Carlos Guerra, si, si esto se mantiene así. El segundo sector es bueno. Oh, joder, que no me da tiempo a clasificar, tío. Siempre igual. Claro, tío, si quieres no perder muchos puntos, lo suyo es clasificar bien, ¿sabes? Yo le doy mucha importancia a eso. No, sí, sí, yo también, pero me he bajado por tabaco que no había y... Me da igual, la voy a correr, ¿eh? Sí, sí, correrá, claro, pero... Que ya te digo que te vendría bien, pues eso. Si clasificas bien, mira, la carrera de antes seguro que has clasificado bien y la has hecho bien, ¿no? Sí. Fuma, fuma. Sí, sí, voy a fumar tranquilo que he hecho un muy buen tiempo, tío. 2.03.8. Y. A ver, a mí de estos tiempos lo que mejor me sienta es. Es que. Llevo combustible de carrera. A ver, no digo que ese sea mi tiempo de carrera, mi ritmo de carrera. Acrapovis. Pero sí que es verdad que voy a estar rodando en 204 o Carles bajo. Povil. Ah, Carles Povil. Pues te he visto antes ahí en una retransmisión de Rubén y de Tarkian. Y estaba ahí retransmitiendo en el Discord. Y estaba ahí con los GT4. Que ha adelantado tú, justo cuando ha adelantado tú a Tarkian. Y ya no sé si has podido alcanzar a Rubén. El Rubén, yo creo que se estaba guardando un extra de velocidad. Estaba ahí enseñando todas sus cartas. Acrapovis. Dice. Rubén se fue. Ya, tío, 203, andáis, Acrapovis. Madera cuadros, posición 2. Rubén estaba jugando. Buah, tiempazo de Carlos Guerra también, ¿eh? Ha bajado al 2.038, sí, sí. Sí, Rubén ahí con los GTR4 la verdad es que se le da bastante bien. Y los tracción delantera también. Bueno, a ver, Carlos Guerra con el... Bueno, pues allá vamos. Con el Callaway, Fischer con el Callaway, aquí un Audi. Madre mía, voy a perder un puñado de posiciones en la salida, seguro. Voy a perder posiciones en la salida como que... Me llamo Fran. ¿Qué vas? ¿Con el BMW? Sí. Sal con el control al 4 y cámbialo al... O sea, bueno, tú vas con el 4 siempre, ¿no? Sí, al 4. Ah, entonces nada. Es que con el 4 sale muy bien. Ok. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a ver si... No perdemos muchas posiciones en salida. Llevamos 3 de ala, yo creo que vamos bien, equilibrado.
y tenemos buena batalla aquí en la parte delantera. Voy a salir con el 5 y te digo. Tranquilo, la carrera es larga. Venga, venga, a fondo. Bueno, espectacular salida, chicos. Vamos clavado. Buah, yo creo que me he cerrado ahí mucho, tío. No pensaba que se iba a tirar, tío, de verdad. Pero bueno, espero no haberle perjudicado mucho. De todas formas, no ha perdido posición ni nada. No, no nos hemos tocado, pero creo que le he cerrado mucho. Es un poco arriesgada esa maniobra también, ¿eh? Primera curva. A ver, está claro que si no está en paralelo en el momento de frenada, yo no tengo por qué dejarle espacio. Una vez que entremos los dos en la curva con el paralelo, sí le voy a respetar yo su exterior o su interior. Porque si me tira el coche desde muy lejos, que no digo que lo haya hecho, ni mucho menos. Pero si me tira... Si lanza el coche desde lejos, la verdad es que al final tiene probabilidades de tener incidentes. Bueno, a ver cómo va de ala el Callaway, a ver cómo va en la recta. Lo tenemos muy cerca. Frena muy bien, la verdad. Bueno, lo tenemos pegadísimo. Es que yo creo que el Callaway tiene un plus de velocidad, tío. Tiene un plus de velocidad, pero a mí me mata el subviraje que tiene el coche. Bueno, a ver ese 3 de alas si se mantiene un poco en paralelo o no se mantiene. Uf, va muy rápido. Buenas, Carlos, buenas. Ha estado bien ese adelantamiento, guapo, guapo. El sector 1 está en amarillo. No, por esto os comentaba yo lo de el 1 de ala. Porque ahora estaría cogiendo yo más rebufo y cogería más velocidad punto. Buah, precioso paralelo. Pues, estoy aquí. Se me ha ido largo, tío. Y cuidado que por detrás viene Fisher fuertísimo, ¿eh? Bueno, primer incidente de carrera. Ha sido fallo mío. Bueno, ¿qué me pasa en esta curva, tío? Ah, vale, que voy muy pegado y no tengo nada de aerodinámica ahora. A ver si pudiera cogerle ahora rebufo en la recta larga y pudiera remontar alguna la posición que me ha quitado. Buah, Carlos va muy bien, ¿eh? Nada, pues el BMW, si queremos batallar, tenemos que llevarlo al 1. No nos acercamos. Oye, el 12. Buena, Diurka, buena. A ver si le pillas tú a Carlos, tío, empuja. Recta parece que puedo reaccionar yo mejor.
Pero el de atrás también viene fuerte, ¿eh? Bueno, está bastante interesante la batalla. A ver si somos capaces otra vez de ponerla en paralelo. Bueno, no ha contado incidente, pero ha sido un toque levísimo. Me levanto porque no veía nada. Bueno, y el de atrás está oliendo sangre. No sé cómo le quitará el subviraje que tiene Alcalá y la gente, tío. Bueno, ahí he tenido que levantar, si no hago que trompe. Es difícil ir rodando así tan cerca de alguien, es muy difícil. Y más con los mismos tiempos. Es más difícil adelantar todavía. 130198. Dice, vaya mierda de carrera. Pues Kevin, será para ti porque nosotros ahora mismo estamos aquí en plena batalla con Carlos Guerra y con Fischer y no está nada decidido. ¿Qué te ha pasado? Parece que hemos traccionado mejor. A ver si podemos ponerlo en paralelo. O que lleva muy poca ala, o que el Callaway va súper fuerte de velocidad. Kevin 130198. Dice: he salido de Baxis y me han descalificado. Chacho, tío. Akrapovic dice: pues a los tres de delante se les está haciendo el Pepe Pepsi Cola GGG. Tío, me da mucha rabia que me adelanten así, de verdad. Kevin 130198. Ole. Estaba justo en el tiempo límite del inicio de carrera y me han llevado a Baxis. No has podido salir ni siquiera de la carrera. Bueno, a ver si pillamos a Carlos Guerra, que estoy súper concentrado, tío. Le he hecho puñada de ráfaga al Fischer ese por llevarnos puesto, que se veía venir. Opten. Bueno, voy que me subo por las paredes y no quiero perder la estela de Carlos Guerra, tío. Franma 69. Dice: puto vicio, jajajaja. Ya te digo. A ver, la verdad es que Fischer venía muy fuerte también. Viene en tiempos muy buenos, pero tío, esa manera de adelantarnos. Si estás colado, tienes que ceder la posición. 130198, gracias por seguirnos. Bueno, Kevin. 130198. Dice: ¿qué va? Nada, un segundito, no nos estamos acercando de momento. Es que aquí no hemos ido. Bueno, yo no sé si yo entraba en la curva, yo creo que sí. Yo estaba ya girando. Pero es que tanto Carlos como Fischer se han ido largo en esa curva, tío. Kevin 130198. Gracias por seguirnos. Kevin 130198. Dice: Dios, hice buena cual y me la cagan con esto.
Sí, te he visto ahí, que no ha hecho mala quali, ¿no? No sé si lo vamos a poder recortar alguna decimita aquí a Carlos Guerra en esta frenada. Kevin 130198 dice: atento, con esto fijo que quitan muchos puntos. El que se posiciona adelante y lleva un tiempo de 0.9. Segundo sector ya en verde. Bueno, tiempazo el que vamos a marcar, ¿eh? Atención. 2037 creo. No, 2038. Pero nada, tío, no le cogemos el rebufo. Venga, a ver si marcamos otra vuelta no tan buena, pero por lo menos tan intimidatoria para Carlos Guerra, que la tenemos justo delante. Buah, 15 incidentes, madre mía. La mitad son nuestros, ¿eh? No. El golpe, bueno, yo creo que le he dado un toquecito a Carlos Guerra y luego el golpe que me ha dado Fischer. Ay, me he ido largo, pero él también ha tenido off track, creo. Bueno, en esta curva, no, en la siguiente, que es para la parabólica, a ver si puedo recortarle algo. Ahí vamos, sí. Ahí ya lo tenemos, vale. Ahora a traccionar bien la última curva y... yo creo que estamos haciendo mejores tiempos que él. De hecho, si lo hemos pillado es porque estamos haciendo mejores tiempos que él. Mira, ahí hemos traccionado mejor que él. Ahora tenemos todo el rebufo. Se supone que deberíamos de adelantarlo. Nada, tío, se nos va, colega. Pues nada, pues ahí no podemos adelantarlo. Tenemos que adelantarlo en otra zona. Aquí. Esto finaliza en 2 minutos. Bueno, 2 minutitos de disfrute. Son 2 vueltas todavía. Contralazada no hay. Ah, se está defendiendo perfectamente. A ver, en esta... Wow, batalla trepidante, tío. Joder, qué buena, Carlito. Bueno, me voy fuera, claro. No tengo nada de aerodinámica detrás de... En el rebufo, cuando está en el rebufo, no tiene nada de aerodinámica. Rulosbu dice: hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, tío? Aquí, a ver si le damos caza a Carlos Guerra, que lo está haciendo realmente bien. Nada, tío. Ahí él ha traccionado muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a la última vuelta. Nos hemos separado de Fischer 3 segundos.
queda muy poco combustible. Va pegadísimos, tío. No sé cómo puede ir tan rápido, tío. Bandera amarilla en el sector 3. No sé si es que no lleva nada de ala o qué. El sector 3 ya tiene bandera verde. Hala, chico. Carrusel. Aquí tenemos que darle caza, tío. Nada. Bueno, pues nada, de nada sirve el ritmo si sabes defenderlo. Si sabes defender la posición como está haciendo Carlos, que realmente se lo está currando bastante. Nada, si no lo voy a poder superar. Octavo, tío. Buena, Diurka, buena. Buena, Fran. Bueno, pues Carlos no me dice la ala que lleva, pero wow, ha estado enorme la batalla. De verdad que la primera curva empotrada a los cinco primeros. Se ve que no hemos distanciado bastante. Bueno, es que ha habido alguna vuelta que yo he estado rodando en 2.03. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Vas carrerón, tío. Bueno, tú vas a salir el último sin clasificar. Sí, queda, sí. Queda octavo en un carrerón también. Sí, sí, flipas. Flipas, flipas. Le he bajado un poco la altura de atrás. Y hostia. Pues... Nada, 3 milímetros o Diurka, así. Yo me ponía detrás de Carlos Guerra, con todo el rebufo, traccionando mejor y con 3 de alas, y no tenía huevos de disputarle la posición, tío. Ya, ya. Me ponía en paralelo y que va a ir, corre más. El Callaway corre más. Pero es que ya te digo, no sé si cogerme el Callaway, pero... Es que suspira mucho, tío. Es que de verdad que no sé qué le toca a la gente. Bueno, de Rati no nos habrán fundido, seguramente. Ya, no sé. Ya está farmeando Rubén Artiaga. El BMW le bajó la altura y me ha gustado, ¿eh? ¿El qué? La altura de atrás. Nada, unos milímetros le he bajado. 3. Ah, y te ha gustado cómo iba. Sí. Sí, sí, tú. 19 posiciones he subido. En carrera. Un más 19.
He salido el 27, octavo. Joder, está de puta madre, ¿no? Sí. Todo en verde, va fenomenal. Como es eso, anal. Bueno, pues vale. Hemos recuperado. Ah, pues yo ahora no me voy a meter en nada, ¿eh? Voy a esperar hasta y media. La voy a correr, tío, no sé. ¿Cuál? La de. La de Road America, ¿no? Sí, no, la de Zolder. Ah, ¿qué? A las 7 y media. Sí. Es una manga de 20 minutos y luego una de 60, ¿no? Sí. Yo no, tío. Yo he hecho algunos arranques en ese combo, pero. Pero no, porque la gente se va a coger el Audi y nos van a dejar atrás. A ver, me está escribiendo Carlos Guerra. ¿Y tú crees? Dice, buena carrera, Frank, eres una máquina. Tío, ¿qué ala? Le pregunto yo, ¿qué ala llevas? Que traccionaba mejor en la última curva y con rebufo no podía pasarte. Pero habrá de todo, ¿no? Claro, me dice que lleva dos de ala en carrera y le he puesto que yo llevo tres en el BMW. Yo tres en el BMW. Y no te subirá el. Coge el móvil, Diulka. No te subirá el Callaway. A mí me subirá mucho. Claro, es que por eso cojo yo el BMW, tío. Dice sí, un poco. Y yo le pongo ahí, puf, no puedo con eso. Es que no puedo con el subviraje, de verdad. De todas formas, lo voy a probar. Naucet 928 dice: buenas, soy nuevo en Racerom, ¿algún consejo? Pues algún consejo, métete en el Discord de Railroom Spain y conéctate a vos y si tienes alguna duda o algo lo hablamos, que siempre hay gentecilla por aquí, tío. Lo mejor es compartir este hobby para aprender de la gente que sabe, de no sé, al final algún consejo así. Bueno, le estoy poniendo a Carlos Guerra que buenas batallas las que tenemos y limpias. Y ojitos de corazón. Llevaré el ala al 1 cuando te vea. Pero que vamos, que no sé yo si el BMW con el ala al 1 es capaz de llevarse al Callaway. Vamos a ver si está el server. Y si no está el server, vamos a rodar un poco. No, todavía no está. Vale, vamos a rodar un poco. Mira, consejo. Nauzet, tiene aquí en single player, en clasificaciones,
Yo esto lo hago mucho para aprender trazada y todo eso. Y puedes poner aquí el coche que quieras. Voy a poner los GT3. GT. A ver. GT3. Todos los coches de GT3. Y le pones el circuito. En esta ocasión estamos en. Bueno, a ver. Road America. Grand Prix. Y entonces aquí te sale la gente que ha marcado tiempo, su tiempo y todo eso. Y con el coche que ha marcado tiempo, ¿no? Jesús Huerta, mira, tenemos ahí a Jesús Huerta con un tiempazo, un 2.038 con el Mercedes. Ya los demás son Callaways. Pues nada, pues vamos a intentar batirle el récord a nuestro amigo Jesús. Y ya ahora aquí te coge el coche que quieras. Callaway, por ejemplo, en este caso. Y entonces ahora tienes la posibilidad de ponerte el fantasma del otro coche para ver incluso la trazada que hace y cuando cambia de marcha. Entonces, Rulos bueno, ahí puedes aprender dice, bastante. pero si ve a José Luis Kuhn y lo intente. Sí, José Luis, no creo que haga leaderboard, pero que si ve a un tal José Luis, no te pongas su replay. A ver, ponte la repetición de un coche que Nauset tú puedas 928 alcanzar, ¿sabes? dice, es que en realidad soy nuevo, mira mi perfil https://gamerazeroncom/users/nauset928. Bueno, todos somos nuevos, tío. Nickbot dice, Nauset928 no come on no stop posting links warning. El ala al 3, me ha dicho Carlos Guerra, ¿no? No voy a tocar nada, no voy a tocar nada, voy a tocar, lo voy a poner de. Ah, y esto me ha dicho al 33, al 33. Eso puede ser interesante. A ver, esto al 33. Vamos a poner 35. Y línea de transmisión. Vamos a dejarlo, tal cual, venga. El 5, no hemos dicho 6.35. Bueno, pues Nauset, da igual que sea que lleves poco tiempo en Race Room, da igual. Esto de las clasificaciones aquí no molesta a nadie si tienes miedo de meterte en alguna sala multijugador o algo. Hostia, Jesús, vaya curva se ha pegado ahí, cabrón. Bueno, ahí en el radar Rulos, puedes ver dice, el otro piloto. tú da tu vuelta y después haces lo que te dijo Fran retando al que es un segundo más rápido, uy, y Claro. sucesivamente, y hago yo. Claro. Mira, yo me he puesto a Jesús, que no creo que lo alcance, pero voy a aprender en dónde frena, lo que hace, en donde se me separa mucho. Buah, este coche es que frena muy bien, tío. Ahí puedo frenar mucho más tarde. Oye, pues no voy mal al 35 de. Buah, es que subirá mucho, tío. No sé para cómo corregirle ese subiraje de verdad, tío. A ver, Rubén me dijo de endurecerle la parte trasera, no, ablandársela, endurecerle la parte delantera. Mira, pues lo voy a probar ahora en la próxima vuelta. A ver, vamos a tocarle cosas a este coche. Este coche se puede ganar mucho tiempo. A ver, la precarga, pues si se la pongo más. Bueno, no, porque llevo poco control de tracción. El ala al 3. Nauset928 Más blando de atrás. dice, ahora mismo yo estoy con el pack gratis, pero me estoy pensando comprar el starter pack y así empiezo en las ranks, pero primero probaré los coches del pack a ver si me acomodo a ellos. Claro,
Tú, con los coches que tengas, tienes posibilidad de rodar donde sea. ¿Con qué ida o convergencia no se modifica su viraje? Rulos. Sí, dice, se. Bueno, también. O barra estabilizadora. Sí, pero. A ver, yo pensaba que en la parte delantera, si le hablando la barra estabilizadora, me supiera menos. Pero el otro día me dijo Rubén que no, que al revés. Es que yo que sé, aquí cada uno tenemos una idea y. Bueno. Sí, la convergencia, sí, convergencia menos 50 y cero atrás. Ya va bastante. Y la barra estabilizadora no se lo he tocado. Voy a tocarle más duro de adelante y más blando de atrás. Vamos a ver cómo responde el coche. Y 3 de ala, 3 de ala, que está bien. De todas formas, al llevar poco control de tracción, no hace. No hace subir al menos. No hace. No intenta hacer sobreviraje, claro. Con un poco de control de tracción. ¿Qué coño tendrá el Callaway que corre tanto en recta, tío? No, es que en cuanto doy gas, se va pa fuera el cabrón, tío. Bueno, esa no ha sido tan mala. A ver si soy capaz de seguir pegado aquí al fantasma de Jesús Huerta, que va bastante fuerte. A ver, nos acercamos un poco porque el Callaway corre más que el Mercedes, creo. Buah, que Jesús se pega las curvas perfectas, tío. En estas curvas es donde yo noto el subviraje, no, me voy largo, tío. Y no quiero meter más volante. Bueno, estamos ahí con Jesús. Buah, es que no ves, no puedo acelerar como con el BMW, tío. El BMW me mete en curva y este me saca. Ah, vamos a hacer un buen tiempo de vuelta, ¿eh? Buah, es que Jesús se pega las curvas perfecta, el cabrón. Ahí tiene que levantar, tío. Y ahí, pérdida de control. Bueno, vamos a hacer 2-0-4 seguramente. Pues quizá vayamos más rápido con el. Con el Callaway que con el. BMW, no sé yo. Es que, tío, a mí me gusta que. A ver, volver al garaje. Parece que tengo menos subviraje. Tasa de muelle de atrás. No, venga, vamos a tocarle las barras estabilizadoras. 1, 2, 3, atrás. Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, vamos a tocarle eso nada más. Claro, no es lo mismo tener subviraje en la entrada en curva que tener subviraje en la salida de la curva. Ya, aquí me voy, aquí en recta se va el Callaway, pero totalmente. Y ahora vienen unas curvas
Bueno, las dos siguientes no, pero la... La parte intermedia del circuito tiene curva. ¿Dónde voy a notar yo si esto tiene su viraje o no? Es que con el Mercedes estoy viendo yo que Jesús puede... Puede acelerar mucho antes. No ve, ahí meto mucho volante y me voy fuera aún así. Tío, es que se me va afuera. Buas. Aquí falla algo. Bueno, la barra estabilizadora no me ha gustado con lo que hace. La tasa de muelle más blanda todavía. Y esta llama dura no se la puedo poner. Que yo lo llevaba así. Sí, vamos a dejárselo así. Y la línea de transmisión se la voy a poner al 50. Me va a patinar mucho de atrás, pero seguramente conseguiremos acelerar un poco antes, creo yo, no sé. Girar de atrás. Lo que quiero es girar de atrás cuando acelere. Bueno, no sé en qué tiempo, en qué posición estaremos en la leaderboard, pero tenemos que estar cerca. Si estamos cerca de Jesús, tenemos que estar ahí arriba, ¿eh? Bueno, esta curva parece que la hemos hecho un poquito mejor. Bueno, a ver, eso sí, no se nos escapa mucho Jesús y luego hay alguna curva que él no la hace perfecta. Ya tendría mucho mérito hacer todas las curvas perfectas. Aquí vamos a apurar un poco más la frenada. Nauced 928. Dice: una pregunta, bro, ¿en algún futuro habrá algún campeonato de contenido gratis o sería un poco tedioso a la hora de la organización? Tenemos la Open Series, que son los viernes. Ahora en agosto no, ahora en agosto tenemos eventos los jueves. Pero la Open Series sí es contenido gratuito y es del Starter Pack. O sea que es contenido... Si tienes el Starter Pack, puedes competir en la Open Series. Nada, tío, no me gusta cómo va el coche. A ver, y tocando las alturas... Nada... Esto sí, se lo pongo más duro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga. Y esto así. Lo llevamos con poco. Y esto más bajo. No, más bajo. Bueno. Vamos a ponerle al 30. O sea que la Open Series ahora en septiembre, si estás atento, te puedes meter en algún campeonato de eso. A ver, campeonato con contenido gratuito. Yo voy a entrar, El campeonato con contenido gratuito no, porque son dos pistas o tres, entonces pues bueno, un campeonato no sale. Pero con el Starter Pack ya eso sí son seis o siete pistas y estamos haciendo, con ese contenido estamos haciendo los viernes, a partir de las 10 de la noche, a partir de las 9 de las 10.
Bueno, yo voy a ir al server, me voy a dejar de tontería. No he grabado nada, la verdad. De setup. Bueno, vamos para adentro. Lo que no sé yo si... Ahora que me cojo. Venga, vamos a probar el Callaway. ¿Qué me ha dicho este hombre? Me ha dicho el 2 de ala, ¿no? Sí. Me ha dicho, a ver... 2 en carrera. Vale. Rulos dice 2. Sí. Venga, pues vamos a probar el Callaway con el 2 de ala. Uf, no sé yo, tío, ¿cómo coño quitarle su viraje? Seguramente tocando bache. A ver, voy a ver la altura. La altura delantera, si se le puede bajar más. Y la altura trasera, subirla. A ver, eso es la teoría que yo tengo en la cabeza. Rubén también me dijo el otro día que no, que bajarle la altura de atrás. Yo qué sé, tío. Voy a probar cosas. A ver. Bueno, no hay nadie. Mucha gente conocida. Posterior. El 2. La tasa de muelle hemos dicho así. Lando también adelante. Barra antihuerco no se la vamos a tocar. Esto tampoco. Electrónica. Esta. Al 35. Y esto se lo hemos puesto al 30, creo. A ver, altura. Altura 5,7. Y altura 7,8. Es que ya está. Rulos Blue dice, y el rebote no te ayudará a no perder tracción, a mantener más el coche pegado en pista. El rebote. Es que esto ya no sé yo tocarlo, tío. La caída, no sé si bajársela también. A ver, que mucho experimento estoy haciendo yo, ¿eh? Ahí, el ala la llamamos al 2, ¿no? Sí. A ver, el ala la he tocado. Madre mía, cuenta con lo que me hice. Posterior, el ala al 2. Vale, vamos a guardar esto y luego ya lo ponemos por defecto, si no nos va bien. Vale. 35% de... Tienes salida libre, a fondo. Necesitas calentar los frenos. Ah, se mete mejor en curva, ¿eh? No sé, o me ha dado esa sensación. Sí, otra de las cosas es... Pues si no consigues quitarle el subviraje en salida, por lo menos, si consigues que entre mejor en curva y posicionas ya el coche de mejor manera, ¿sabes? Pues es otra de las opciones. Pues es que con el Callaway se puede frenar muy tarde, tío. Muy tarde. Aquí no sé si es mejor segunda o tercera. Sí, sí, es más nerviosito, ¿eh? Cuando giro el volante es más nervioso. No sé qué coño he tocado, pero... A ver, colega. Atento, bandera azul. Sí, 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 me gira mejor, ¿eh? No sé si es la caída, ¿eh? Es que... No, lo malo de tocar varias cosas es que al final no sabes exactamente lo que es, porque... Lo suyo es ir tocando... Pues cosita por cosita. Quizás sea también el 30 de diferencias que lo hemos metido, que ahora cuando... No, pero es a la entrada en curva.
me gira mucho mejor. Va ahora mejor el coche, tío. No sé si en tiempo lo notaré. Mira, mira, a fondo. Bandera amarilla. Ahí, ahí, eso es lo que yo quería que me hiciera el coche. Eso. Y yo ya dominaré eso o no, pero yo quiero que me gire de atrás cuando acelero. Venga, vamos a marcar, a intentar marcar un tiempo de vuelta. Sí, 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 va el coche. Esto finaliza. No sé si en tiempo se notará, pero. Tercer sector ya en verde. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. El sector 2 ya tiene bandera verde. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Estábamos con el BMW ahí matándonos vivos, bajándole el ala, ya no sabíamos qué tocar. Bueno, el BMW prácticamente es el ala lo que le estábamos bajando nada más. Y teniendo aquí el Callaway que se lo está cogiendo casi todo el mundo y van fuertes con el Callaway, pues tenemos que haberlo probado. Lo habíamos probado, pero como no quitamos el subviraje que tiene. Sector 2 con bandera verde. Buah, qué bien, tío, qué bien. Bandera amarilla en el primer sector. Bueno, pues parece que ha habido ahí por ahí algún tiempo bueno, ¿eh? Yo creo que el tiempo que estamos haciendo no es malo y no hemos marcado todavía. A ver, en morado, vale, ahí lo tenemos. Pues que gira mucho y ahora tuerce mucho, tío, qué gusto. Ya está, creo que he guardado la confi, sí. No me vale esa vuelta. ¿Por qué me salió ahí? Bueno, pues. A ver, esta confi la voy a grabar. No, espérate. Voy a quitarle. El tema de las caídas se las voy a quitar. Y la electrónica, no. Esto. El diferencial al 30. Le voy a dejar al 40 porque me está patinando mucho de atrás. ¿Qué coño le he tocado? Si no he tocado nada. Ah, pues entonces era las caídas lo que estaba haciendo efecto. Sí, esta caída se la voy a dejar así. Vale. Y esto al 40, vale. Venga, lo guardo. Y vamos a salir a pista. Si a las muy malas, pues. Volvemos y lo ponemos como estaba, vamos. Pero que me estaba patinando mucho ya de atrás. Demasiado nervioso el coche. Bandera verde, todo libre. Se acercan coches por detrás, atento. Va, es que el coche va genial. Es que el Callaway es uno de los GT3 que mejor va. El Audi, para quien le gusta, también va muy bien. Wow, ahí, que tenga que hacer un poco de contravolante para enderezar el coche cuando va a acelerar. 6, sector 1 con bandera verde. Ahí no hemos ido largos. Estaba intentando frenar más tarde de lo que se frena. Bueno, aquí a fondo. A fondo. Sin apurar tanto el volante, ahora va muy bien el coche. ¿Me entrará? ¿No me entrará? Sí, me entra, ya ves. Va muy bien. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. El sexto se ha ido fuera de la pista en curva 1. Bueno, no nos va a dar tiempo porque va a terminar la sesión de práctica ahora en 45 segundos. Pero las sensaciones son buenas. Y a las muy malas podemos volver al setup
default. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Ahí llevamos muy poca ala, al 2 de ala. Posición 21, óptima temperatura de fuego. Como corre, no habéis dado cuenta, ¿no? Que te pone en paralelo y es que lo supera inmediatamente. Rulos B. Dice. Ole, objetivo cumplido. Esto ya finalizó. Bandera cuadrada. Pues sí, tío. Le hemos quitado el subviraje. Ahí toqueteando cosas, mira. Que ya os digo que yo se lo estoy preguntando a todo el mundo que si el Callaway le hace suspirar mucho y me dicen que sí. Y nada, y ya a partir de ahora cogeremos más el Callaway. Buah, es que espero no se me cruce en ningún momento de la carrera. Mira, ahí la IA no ha podido controlarlo. Se la desmadra. Bueno, pues ya hoy son el último día de estos combos, que es el arranque. Ya mañana saldrán combos diferentes, arranques nuevas. Y habrá que estar atento a que sacan en GT3 y servidores así con bastante reputación y rating. Yo en servidores. Servidores rookie creo que voy a aparecer poco porque ya la experiencia me demuestra que no se puede correr ahí. O yo por lo menos siempre tengo mala suerte o lo que sea, no sé. Bueno, quali, sesión de quali. Vamos a ver qué tiempo. Todavía no hemos hecho. Con este setup no hemos hecho ningún tiempo de vuelta. Buah, cómo se cruza el coche. Todavía con este setup no hemos marcado ningún tiempo de vuelta. Ahora tenemos 7 minutitos para marcar 2 o 3 tiempos de vuelta y ver en qué tiempo estamos rodando. Ahí me tengo que comer más el piano interior. Ahí yo creo que no lo he hecho del todo mal. Ahí la idea es también comerse un poquito el piano interior y empezar a acelerar cuanto antes, ya que viene aquí una recta bastante larga también. Aquí sin problema porque el Callaway frena muy bien ahí en esa frenada de bajada. Buah, ahí he girado de atrás, ¿no ves? Y gracias a que he acelerado, pues he podido salir bien de curva, si no me hubiera ido recto. Bueno, en el primer sector hay alguien que lo hace bastante bien, ¿eh? Comiéndome el piano interior y todo. Estoy metiendo las marchas igual que donde el BMW. Y yo creo que este coche las puedes mantener un poco más. No sé. Ahora haremos la prueba. Sí, ahí con el BMW metíamos la quinta, creo. Buah. Hemos derrapado mucho ahí en esa última curva. Deberíamos de haber salido con mejor tracción. Luego en la siguiente vuelta seguramente estaremos mejorando aquí. En esta última vuelta es de 2.04. Bueno, tiempazo, ¿eh? Muy buen tiempo. Esto termina. Estamos ahí al borde de bajar al 2.03. Yo creo que lo podemos conseguir. Sí, yo creo que lo podemos conseguir. Venimos mejorando el delta. Está Silka ahí. Tiempazo para Silka también. Smith.
Aquí no sé si es mejor meter segunda. Neumáticos del lado derecho con poca temperatura. Se mete en curva. Cuando dejo de acelerar y se mete en curva. Y acelero y sigue metiéndose en curva también. A ver, ya he metido sexta, como con el BMW. Parece que sí estoy mejorando un poquito el tiempo, ¿no? No sé. Tienes buen tiempo en el segundo sector. Perdido tanto tiempo ahí, en esa frenada, ha sido la frenada, tío. Bueno, vamos a bajar dos decimitas, nos vamos a poner en 2039. El tiempo de vuelta es bueno, 2038.88. Buena vuelta. Ah, estamos rodando muy bien con él. Has hecho buenos tiempos en los sectores 2 y 3. Eres rápido en el primer sector. Ahí, esa es mejor en cuarta. Vale. Y aquí yo creo que puedo frenar más tarde, sí. Ahí hay que frenar más tarde, tío. Vamos a hacer la otra en segunda, a ver qué tal. Yo creo que se puede hacer, no sé si se perderá tiempo o se ganará. Seguir haciendo en tercera. Va bien. Buah, pues mira, pues gracias también a los consejos de Carlos Guerra nos hemos atrevido a poner el 2 de ala y a bajarle bastante el control de tracción. Ha patinado, va. El coche va guapo, guapo. Ahí, ahí. Rulos, dice: ¿a cuánto llevas el TC? Al 35%. Mira, al 35. Carlos me ha dicho que lo lleva al 33. Yo por redondear al 35. Y bueno, pues de los que hay de momento no se están acercando. Bueno, a ver, el Sika ha marcado un tiempazo. 2.042 es muy buen tiempo. Y Smith con el BMW también, 2.044. Ya los demás están rodando en 2.05 o más. Bueno, me extraña que no esté por aquí José Luis. A ver, tengo curiosidad de... no sé si me pondrá el soft. Lo tenemos aquí, el soft. Aquí el tiempo de la última vuelta, la mejor vuelta, el número de incidentes y el tiempo que queda para la clasificación. 1.88 de soft, está bien. Está bien. No está mal. A partir de 1.90 ya está muy bien. Y bueno, aquí te pone el número de el nombre de la curva. En este caso no tiene nombre, tiene es la curva 10. Esto se ha acabado. Bandera está muy bien, el Hotel Hood este está muy bien. Carlitos 19. Dice. ¿Qué es el SAF? El SAF es Carlitos 19. La media de rating que dice, tiene, sí. Del la media de rating. Sí. Del servidor. Bien, bien. Felicitaciones. Eso está bien saberlo. Pues bueno, para saber el nivel que hay en pista. Porque a lo mejor tú te quedas primero y si ves que hay un soft muy malo, pues tampoco. Para no hacerte mucha ilusión, vamos. O si te queda a lo mejor el último y ves que el soft. Si ves que el soft está por las nubes, pues aparte.
de 1,90 o 2, pues bueno, pues dice, bueno, me queda el último en posición intermedia, pero porque hay mucho nivel en esta sala. Está bien saberlo. Bueno, combustible no lo he calculado, pero 35 litros yo creo que me da, sí. Y a ver este coche cómo sale. No sé cómo saldrá, yo creo que bien. Yo voy a salir a fondo y ya está. Espero no patinar. 15 minutos. Venga, a dar caña. Semáforo verde, a fondo. Hala, chico. Madre mía, que se ha metido desde... Yo he frenado mucho por eso, mira. Buah, esperamos que no se nos lance. Buah, es que estoy conduciendo con un miedo con los de atrás, tío. Que no veas, ¿sabes? A ver, es que no... Ahí la verdad es que le he dado a alguien, pero... No me estaba marcando nada del spot, tío, no sé. Muy poca ala. Y un coche muy nervioso me he preparado yo, ¿eh? Iba un poco con miedo, tío. Por toda esa frenada... Es que he visto el espejo retrovisor y madre mía. Lo peor que no frena es que cada vez se acercan más y se acercan más y se acercan más, pues... Bueno, este a ver si a Smith lo podemos dar. Podemos coger el rebuff ahora. No va mal, Smith. Joder, tengo un slowdown. 10 incidentes. Madre mía, cómo me... Lo mío no es normal, ¿eh? Venga, a ver. Claro, ahora para quitarme el slowdown no sé cómo hacerlo. Ahí levanta un poco. Nada, no me he quitado nada. Bueno, me queda poco tiempo, Vale. Va fuerte Smith. Este sector es que va muy bien el BMW. Está bien disputar la posición contra un BMW, ahora que lo conozco bastante. Bueno, lo que me estoy dando cuenta es que llevo el Callaway muy, muy, muy nervioso. Lo he puesto muy nervioso. Bueno, ahora para el nuevo paso por línea de meta, por la recta principal, tenemos que darle rebufo y cogerle el rebufo e intentar otro adelantamiento. Buah, casi se me va. No veo nada. Este cochecillo es más bajo y no se ve una mierda, tío. Ahí ha traccionado él muy bien, ¿eh?
pues. Bueno, al límite. Bien hecho. Uf, lo que me ha costado. Tacho, nada más, ¿eh? Chacho, tío, me da miedo que lo, llevarlo detrás con esas frenadas que seguro que me va a dar. Así pudiera separarme suficiente como para que no cogiera tanto rebufo, tío. No sé, va a estar difícil. Ten cuidado con el que viene detrás. Entiendo yo por qué. Estás liderando. ¿Por qué yo no cogí a Carlos Guerra, tío? Este tío que lleva el 3 de A. ¿Uno de ala o qué? Buah, es que en cada frenada lo veo venir. Rulos dice. Y te da luces y todo. Sí, bueno, lo de las luces no sé por qué, ¿eh? Estoy haciendo nada raro, ni le he hecho nada raro, creo, ¿no? Le defiendo, le estoy defendiendo, pero... ¡Hala! Chico. Pues nada, todo el motor dañado. El volante torcido. Y ahora es muy fácil tener otro incidente. Vaya. Los dice, joder, tío, qué mala suerte. No solo luces, mi madre. Ricky 99 dice, se veía venir. Es que se veía venir, tío. Es que en cada curva estaba el colega, ¿verdad? Pues ahora voy sin aerodinámica, el coche dañado, el motor también, me cago en la mar. Ricky 99 dice, estaba nervioso, quería pasar como fuera. Buah, no me voy, me he puesto en paralelo y no me voy. No tengo potencia en el motor. Bueno, pues nada, pues a remontar, a ver si no me pierdo la estela de estos Callaway. Escuche, uno que se va a vos, sí. Bandera amarilla en el sector 3. Bueno. Venga, sigue así, puesto 4. Ya ves, es que vamos, es que no es que se haya pasado un poco de frenada, es que parece que ha ido a por... Vamos, no sé si... Además la intención no me gusta pensar. Pero es que me ha metido un porrascazo y cuántas puertas de... ¿Cuántos trompos he hecho? 3 o 4 por lo menos. Creo 4 trompos. De hecho, los neumáticos de la derecha los llevo en rojo. Seguramente algún fue plano. Muy raro. Ricky 99 dice: parece que no ha visto la frenada y se coló. Ya, tío, pero por eso mismo no moláis tan pegado a alguien si no tiene
visibilidad o por lo menos intentar frenar. Madre mía, yo no veo ahora los coches. Bandera amarilla en el primer sector. Ya no hay incidentes. Bandera verde. O coger otra trazada o frenar antes. Es que eso es lo de siempre. Si estos son carreras y siempre pasa lo mismo. No es que me he colado y pues vale, pues por lo menos me ha dejado salir antes que él, pero. Pero es que se veía venir en cada curva, tío. Wow. ¿Para qué frena ahí? Antes de nada, estudia sus movimientos. Es que va como frenando. No sé, no pierde velocidad, pero. Bueno, estamos perdiendo lo más grande de tiempo. Claro, yo no tengo motor, está dañado. No creo que pueda ponerme en paralelo, no sé. A ver si con el rebufo. Bueno, me la he jugado un poco, pero casi me mato. Bien hecho. Bueno, por lo menos estamos en posiciones de podio. Tenemos tres vueltas todavía. 4 o 5 segundos de respecto a Padilla, yo creo que es mucho. Brueggemann. No lo sé. Vamos a ver ahora. Tía, me da miedo, tío. Cuando traigo un coche detrás, me da miedo de verdad. Los veo frenar. Y me lleva, me lleva. Y pierdo la concentración totalmente. Bandera verde en el sector 1. Ahora mismo es como si no llevara nada de ala, ni alerón delantero, ni trasero, ni nada. Me lo llevo dañado. Entonces, por eso estoy teniendo de. Ah, bueno, no, la aerodinámica no la tengo tan dañada. Un poco, nada más. El coche va bien, ¿verdad? Bueno, 2.8 llevábamos al Brueggemann ese. Ahora 2.0. No sé si en la recta podremos cogerlo, no creo. A ver, 1.8, 1.7, 1.8. El tercero. Bueno, el primero está rodando más rápido que nosotros. O sea que nos podemos olvidar. Pero al segundo, a Brueggemann, hemos sacado casi un segundo en una vuelta. O sea que igual sí podemos acercarnos bastante. Bueno, vamos a intentarlo. Venga, después del accidente que nos ha hecho trompear hemos hecho varios trompos. Que se nos está acercando el de atrás. Dice, después tienes que poner repe. Ricky 99. Buah, así que la repetición es tontería, si eso. Cuidado con tu reputación, te van a dar un palo bueno. Sí, la reputación sí. Sí, porque tengo 20 incidentes ya. Pero la repetición es tontería, si es que vamos, si yo he frenado donde siempre y él me ha llevado puesto, pero yo creo que no sé si ha llegado a frenar o no. Que yo no sé si ha llegado a frenar o no. Mira, ya estamos por debajo del segundo, cogiendo al tercer posicionado, al segundo posicionado. Vamos a ver si en recta fuéramos capaces de acercarnos un poquito más.
para tener ese rebufo tan preciado. Nada, no nos vamos a llegar a acercar, pero bueno, para la siguiente, que está, ya entramos en la última vuelta. Y yo creo que sí vamos a poder remontar esta posición. Hemos remontado, después del accidente estábamos en P6, creo. Yo creo que lo suyo sería adelantarlo en la siguiente recta. En esta. Pero no sé si va a dar el coche. Ha frenado mucho ahí, tío. Ha frenado otra vez. Bueno, lo está haciendo bien. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bueno, a este lo hemos podido adelantar. Ahora estamos segundo ya. Bandera verde en el primer sector. Al primero sí que es verdad que es imposible. Ya estamos en última vuelta y no va a poder ser. Pero bueno, nos quedamos con la espinita clavada porque podríamos haber optado a ganar la carrera, seguramente. No digo ganarla, pero teníamos buena posición. Smith iba muy bien. Smith, seguramente no hubiéramos tirado la carrera intercambiando posición con Smith, que iba realmente bien. Y bueno, un pequeño fallo al final nos ha condicionado a tener que remontar y sector 3 han sacado bandera amarilla y posición 2. Y ya os digo, lo que más me duele, la verdad, es los incidentes, tío. Los incidentes. Tercer sector. Ahora se lo vamos a poner. Ricky 99 dice: pero qué buena Yenter, eres un pequeño fallo, dice, y te ha jodido la carrera. Bah, ¿qué le vamos a poner? Si es que a ver, me ha jodido la carrera, pero ¿qué hacemos? Si es que en el momento te hemos quedado, pero luego pues ya está, se está disculpando, luego además y de machuca. No, o sea, me ha cedido la posición, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Pues me he metido que meter en el de plata, tío, por tema de reputación. Te la tengo bajita también. Hostia. Sí. Pero bueno, en los libres he hecho tercero, en el de plata. Sí, tío, me faltaba nada, un punto o dos de reputación, tío, que la tengo súper baja del otro día. De los problemas que tuve con el freno. Ah, hubiéramos tenido una buena batalla con Smith. Nada, estamos en quali ya. Con el BMW. Pero bueno, esto es lo que hay, chicos. Que hay veces que se gana, otras veces intentamos quedar. Ah, mira, es de Padilla, es de Sin Racing RS. Ah, pues no lo había reconocido. Nada, muy bien, tío. Ahí rodando, fíjate, qué poca gente ha rodado en 204. Smith, yo. Y creo que nadie más, o sea, Padilla. Bueno, aquí hay un 204, Silka. Silka iba fuerte también, no sé qué le habrá pasado. Y Euser. Qué raro, estos dos han tenido que tener algún incidente. No sé. Bueno, a ver. Vale. La vuelta rápida se la ha llevado. ¿Yo? No, 2043. Circa. Bueno, ha hecho un vistacillo a ver toda la reputación que hemos perdido. Un punto o dos puntos seguro. Un punto y medio. Yo creo que en esta carrera no hemos echado de incidente. Pero bueno,
Nada, hoy han sido dos o tres carreritas bastante intensas. La primera está muy bien con Carlos Guerra. Esa batalla me ha gustado bastante. Y ya nos ha hecho pensar que tiene el Callaway que no tiene el BMW y coger el Callaway con el que estábamos haciendo tiempos increíbles. Mira, pues bueno, de rating he subido un poquito, ya estamos en 2095. Y sí, de reputación es que me he hinchado. 20 incidentes, tío. Ricky 91, 99 tío. 91. dice: Que he llegado a Con tener Guerra ha sido un 97. pedazo de carrera. Sí, con Guerra ha sido exagerado. Pero que me he quedado yo con la espinita. Me hubiera gustado encontrarme a Guerra en esta carrera y a ver yo con el Callaway, a ver si hubiera podido por lo menos pasarle en recta, tío. Porque veníamos. Yo creo que íbamos un poquito con más ritmo. De hecho, se nos ha distanciado un segundo y lo hemos alcanzado. Pero luego con rebufo no había manera de adelantarlo en recta, tío. El BMW no puede con el Callaway. Por eso me cogí el Callaway, vamos, si no es por otra cosa. 2095. Bueno, y de reputación lo que estaba diciendo, que he pegado un bajón que flipas. Porque antes tenía 96, 97 casi. Bueno, espero no bajar del 91, tío. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por hoy. Diurka está en la otra sala. Mira, vamos a poner aquí el navegador. Ahí está. Diurka está aquí en la otra sala. A ver, vamos a. Está en esta, en la carrera semanal. Que son 20 minutos la primera manga y 60 la segunda. Con los DTM seguramente habrá mucho Audi. No sé, vamos a preguntarle. Diurka, ¿hay muchos Audi? No. Ah, pues raro, ¿eh? Bueno, 2095 tenemos, ¿no? 2000. Aquí estaríamos en posición. Le quitaríamos la posición a Marco Misovic, que tiene 2094, nosotros 2095. Creo que hemos subido. No hemos subido nada. No, hemos subido una posición, sí. Lo que me mata es la reputación, porque fijaros, la demás gente tiene 97, 98, 98, 95, 96, 97. Bueno, por aquí hay un 92, ¿no? Otro 92, sí. Pero yo tengo 91, tío. Soy de los que peor reputación tiene aquí arriba. Al final es un poco cuestión de suerte, porque ya estáis viendo que las carreras yo intento ser limpio y lo que más me gusta es tirarme una carrera como con Carlos Guerra súper pegado y aunque yo quede segundo, pero salgo muy satisfecho de haber rodado sin tocarle. Creo que le he tocado un toque y además no lo ha contado, pero ha sido nada, ha sido sin mayor consecuencia. Bueno, pues nada, vamos a ir cortando ya la retransmisión y saludar a todos los que hayáis estado por aquí. Roulos dice: Gracias por estas carrerillas y por tu ayuda. Un saludo. Nada, hombre, gracias a vosotros, chicos. Sí, ya ves tú. Y nada, mañana intentaremos. Ah, bueno, mañana jueves a partir de las 9 está el servidor abierto. Ponéis RRS en el multijugador y aparecen las salas que tenemos. Pero como no tenemos campeonato, estamos haciendo los jueves eventos. Y tenemos mañana en North Live, tenemos ahí con los BMW 235i, que son súper divertidos, que no hace falta ni entrenar ni nada. Y vamos a echar ahí dos manguitas de 30 minutos cada una. Mañana estáis todos invitados, le vamos a poner pass para que no entre, para que no se llene el servidor y se quede gente fuera. Le ponemos pass, la pondremos en el Discord y nada, mañana, no sé, igual empezamos la retransmisión a las 8 o a las 9 ya para el evento. Y mañana también tenemos las nuevas arranques. Mañana ya cambian todos los combos. Sí que es verdad que el Audi TT en Rookie se mantendrá, el GT4 en Rookie se mantendrá. De DTM no sé si pondrá los NSU, si meterán algo con los NSU, que son muy divertidos. En Rookie no sé. Algo de Fórmula tiene que haber. Tienen tres salas de Fórmula, pues algo de Fórmula habrá. GT3 tiene que haber. Veremos también la carrera semanal del arranque, la que está haciendo ahora, ha empezado a las 7 y media, la está corriendo Diurka. La veremos, veremos cuál sale. Y nada, mañana vendremos con novedades. Bueno, gente, un saludo y
nos vemos la próxima. Ricky 99 dice: chau.